Buenas a todos, aquí Orodred, un nuevo día en una nueva review de la GBB 2018. Y llegamos a la final. Final de batallas en solitario entre D-Lo y Codfish. Pero antes de empezar, último recordatorio. Tenemos Liga este domingo. Domingo, final de cada mes, tenemos Liga. A partir de las 9 estaré retransmitiendo en todas partes la Liga en directo. A partir de las 9 haré un directo hablando de la Liga, respondiendo preguntas, absolutamente todo. Para la gente que se quiera inscribir, estad atentos a ese directo. Ahí explicaré absolutamente todo y cómo inscribirse, etcétera, etcétera. Y a partir de las 10 comienza la jornada de Liga. Jueces brutales, os lo aviso. Ya lo veréis y os van a encantar. Así que nos vemos en la Liga de Discord. Por otro lado, y volviendo a la batalla, tenemos a D-Lo contra Codfish. Ambos dos personas que revolucionaron bastante dentro de esta GBB. Bastante, por no decir muchísimo. Sobre todo la parte de Codfish, ya que traía un estilo bastante nuevo. A D-Lo ya le conocíamos de antes, aunque finalmente su boom llegó en esta GBB. Pero ya le conocíamos de antes, ganó una wildcard para entrar al campeonato mundial, hizo un top 16, perdió contra Korean FX, me parece, pero igualmente hizo un top 16 en un mundial en 2015... 2015 creo que fue, o 2012, bueno, no lo sé, 2012 o 2015, en alguna de ellas, no me acuerdo, siempre se me olvidan estos datos. Y luego está Codfish, que ha salido de la nada, hacía vídeos en YouTube, con los cuales hacía gameplays haciendo beatbox, se le conocía de alguna historia más, era campeón de Australia, pero no tenía mucha, o sea, no tenía ese boom dentro de la comunidad de beatboxers, no se le conocía tanto, llegó y reventó, punto. Llegó y la partió, no hay mucho más que decir de este beatboxer. La partió y ya está. Y con un estilo muy nuevo, muy diferente a lo que había habitualmente. No porque sea un estilo muy complejo, sino porque es muy especial. Y él lo gestiona perfectamente. Muy musical, no demasiado complejo, pero con sonidos bastante pulidos, muy potente. Lo tenía todo para reventar y lo hizo. Así que aquí llegamos a la final. Todos sabemos el resultado, pero igualmente lo que tenemos que hacer es ver esta pedazo de batalla. Así que vamos con ello. Codfish won the coin toss. It's gonna be 1:30 on D-Lo. Empieza D-Lo. Yo, this is the es que no me acuerdo de ninguna de estas batallas. Give him some energy, give him some love. Come on. Let's go. Codfish versus D-Lo, 2018 grand finale. I say the three, y'all say the two and the one. 1:30 on D-Lo in three. Wow. I hope you guys are enjoying my tracks. And shout out to BBXR Clothing, okay? Todo el spam y la publi. When Paul was just a little boy, I thought that everything was perfect. That's the way it's meant to be. Though the court has opened up, I just might see how different it can be. Boot, 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 boom. And now I fought this fruit. Boot, I know what I'm supposed to do. Boot, relax, take a step back and breathe. Sing it like a symphony. Hit me up on all the platforms, yeah, boo. Hurry up, escape the thunderstorm, yeah, boo. We can play it in our own time, time, boo. I don't want no more. I don't want to be a. Me up on all the platforms. Time. No está mal, pero no es un mejor ronda ni de lejos, la verdad. With the response, ya cometí un error muy gordo, en mi opinión. Muy gordo. Pero eso llega en la analítica. Sit down, enjoy the ride. Let the beat in, let it slide. I don't know what we're doing here. I don't know. I don't know.
I don't know if I sleep is the donuts. Don't drop the dough. I never sleep, cause sleep is the cousin. Sleep is the cousin of death. Never sleep. Sleep is the cousin. I need my sleep cause I need to rest. Qué buena ronda, tío, qué buena ronda esta. Muy buena ronda. With the last round, it's on Codfish. I say the three, y'all say the two and the one. Three! Oh, I hurt myself. Oh, to see if I still feel. Oh, I focus on the pain. Oh, the only thing that's real. Money bags. I want my shit. Hasta ahí la final. 2018 Grand Beatbox Battle. Bueno, vemos el resultado ahora. Mira, ahí tenemos a Adel. Mágico Adel. The solo champion Grand Beatbox Battle 10th edition 2018.
Ladies and gentlemen, please give a drum roll. Make some noise for Codfish from Australia, the 2018 Grand Beatbox Battle Champion Solo. Bueno, se lo lleva Codfish, eso ya lo sabíamos, ahí no hay ningún tipo de sorpresa. Por cierto, matizar que Codfish y D-Lo se conocían de antes de esto, por eso son muy buenos amigos, o sea, ahí no hay problemas, ni malos rollos, ni absolutamente nada. Mi opinión sobre esta eliminatoria, digo, sobre esta batalla, bueno, os lo voy a decir en la analítica siguiente. Así que a mí la batalla en general me ha gustado infinitamente mejor que la de tercer y cuarto puesto. Para mí no ha sido la mejor batalla de ninguno de ellos, pero me parece que está bastante bien. Generalmente las finales son peores que las semifinales, siempre. Y aquí se vuelve a repetir, para mí las semifinales han sido mejores que las finales. Pero eso, vamos a pasar directamente a la analítica, que siempre si no me enrollo un huevazo. Así que pasamos a la analítica y en ella os explico qué es lo que ha pasado pasito por pasito para enterarnos de todo. Y os digo mi opinión sobre esta batalla también. Así que nos vemos ahora. Chao.